Creo que hoy tenemos claro todos los que estamos aquí que el presente y el futuro del sector del turismo rural pasa por la formación con letras mayúsculas. Para hablar de eso de formación, en una ponencia que se llama Apuestas de futuro en formación tenemos a Pascual Rivas. Pascual es consultor turístico responsable del Departamento de Planificación y Desarrollo Turístico del Patronato Provincial de Turismo de Granada desde donde dirige el Observatorio Turístico de la Provincia de Granada. Su labor en este departamento se ha centrado en la realización de estudios de investigación sobre la oferta y la demanda turística, especialmente en lo relacionado con el turismo rural. Desde ahí también se dedica al asesoramiento a entidades públicas en materia de desarrollo y en los últimos años está especialmente volcado en la formación orientada al turismo rural. Pascual, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias por admitir a, a un andaluz tan al norte. Cuando pasamos de Madrid ya, ya nos contamos escaso. <laughs> y, y bueno, espero poder transmitiros algo de, de utilidad. ¿no? Evidentemente, cuando, cuando alguien viene de la Administración en un foro tan profesional como este, ya yo mismo haría un poco. <laughs> ¿Qué milonga nos van a contar? Bien, os voy a contar un poquito cosas que hemos hecho simplemente para que sepáis porque las cuatro cosas que sé y las cuatro reflexiones que voy a plantear al final un poco tengáis contexto de dónde vienen y luego puedo intentar dejaros cuatro ideas sobre lo que o sea, sobre las conclusiones que no tenemos realmente en el momento actual no tenemos unas conclusiones de que sepamos exactamente qué tenemos que hacer o hacia dónde tenemos que ir pero sí tenemos bueno, pues, ciertos elementos de reflexión que creo nos pueden orientar a todos de todas las perspectivas eh, bien como digo, estos antecedentes, yo dentro de la administración y dentro de un patronato de turismo que normalmente se dedica a la promoción, me denomino cocinero. Yo no trabajo directamente en promoción, no lo hago habitualmente, sino como os decía Ana, pues trabajo más en colaborar con el destino a que éste evolucione de alguna forma. ¿no? Yo a eso le llamo cocina. Bien, dentro de esta cocina y en relación a la formación en la pasada década, pues hicimos distintas cosas. Hacíamos cursillos, cursos pequeñitos, porque iban orientados al sector sobre todo de 6 a 25 horas, o sea, de un día a una semana máximo, íbamos por los pueblos ¿no? como vendedores ambulantes y, y hemos hecho pues de qué temática de las que considerábamos nosotros interesantes, de las que nos pedían, de las que, bueno, las necesidades que íbamos detectando al fin y al cabo. Hemos hecho también pues temas de sensibilización, por ejemplo, aquí traigo un par de ejemplos con relacionados con la calidad, hemos hecho viajes formativos a Futur, gente que entraba a jugar en esto, pues lo montaba un autobús, lo llevábamos con nosotros y, digamos, le hacíamos recorrer la feria y comprenderle, aprovecharla de una forma un tanto orientada al tiempo que lo organizábamos por unas sesiones de formación sobre marketing en, en la misma feria. ¿no? Eh, nos inventamos un, un palabra, ¿no? Los fan trip internos. Eh, los que trabajáis en turismo sabéis que un fan trip, un viaje de familiarización, normalmente se utiliza. Con agencias de viaje o periodistas los traemos a nuestro territorio y les enseñamos lo mejor de lo nuestro. Ahora se trabaja mucho también con, con blogueros, ¿no? Hay muchos blog trips también. Pero nosotros dijimos, bueno, pero si solemos detectar que la gente que en el territorio no conoce lo que tiene. Vamos a empezar por el principio. Y entonces, de una forma colaborativa, o sea, no los diseñábamos nosotros como unos gran sapientes, sino sentándonos con la gente del territorio, repasábamos qué tenía... Cada uno hacía de anfitrión y Cicerone, en su municipio, en sus recursos, en su casa, en su hotel. Y, y hacíamos que la gente conociera su propio entorno, el más cercano, sin ir más lejos. A cabo de siete años ya empezamos a, a conocer la comarca contigua y, y con el paso del año hemos llegado incluso hasta Granada ciudad. Poquito a poquito. Eh, esto además es una acción muy barata. Nosotros al final desde el patronato... Pagábamos el autobús, que no es gran cosa, la gente al final, como con esto de la crisis, ya no cuando no nos llegaba el presupuesto para, para grandes alardes, bueno, pues digamos la, la comida se la podía pagar cada uno o se traía la merienda. Eso era lo de menos. Lo importante era convivir todos juntos y cuando digo todos me refiero a la gente que trabaja en el turismo y a todos aquellos que tienen contacto con el turismo. La policía local, gente que trabaja en una gasolinera, en el comercio, maestro gente que trabaja en desarrollo, cualquier persona era bienvenida e invitada. Y como se dice ahora, el networking, o al fin y al cabo las relaciones que se establecían en estos viajes, no tienen precio. Bien, hemos hecho formación para la gente que trabaja en lo público, para concejales, para alcaldes, para técnicos. Fruto de esto, puedo decir, bueno, pues supongo que los que han asistido a esos cursos han aprendido bastantes cosas. Pero sobre todo destacaría que los que han asistido a esos cursos luego han mantenido un contacto permanente con nosotros y con el resto de instrumentos que tienen a su alcance. Y estoy seguro al 110% que el ejercicio de su, de su trabajo durante las legislaturas que han estado, eh, digamos, elegidos, ha sido mucho más fructífero en materia turística una vez que han conocido las herramientas y a las personas que había disponibles, digamos todas las herramientas que tienen a su disposición para trabajar. Hemos estado asesorando y seguimos asesorando permanentemente a entidades privadas, a emprendedores, a empresas. A nuestra puerta está siempre abierta. Bien, eso fue en la década pasada. En 2012 recibimos un encargo de crear una escuela internacional de turismo rural. Digamos, la necesidad estaba sobre la mesa, era evidente. Y, y bueno, pues nos dijeron, ¿creen ustedes esto? Y claro, dijimos, ¿y esto qué es? Claro, lo primero que tuvimos que hacer es una serie de reflexiones, de reflexiones. Nuestra escuela se llama Enturna, tiene base en Granada, en Guadix, pero tiene vocación, como digo, internacional en cuanto a bueno, su usuario y a sus contenidos. Bien, estas reflexiones fueron varias. La primera es decir, bueno, ¿y qué se está ofreciendo actualmente en materia de formación en turismo rural? Y entonces pues, nos pusimos a mirar vimos distintos ámbitos había formación universitaria a nivel de formación profesional formación para el empleo o formación no reglada de cualquier tipo entonces bueno pues hicimos una exploración y nos pusimos a mirar a mirar a mirar a mirar a ver qué había por aquí y fruto de, de esa búsqueda pues bueno llegamos a ciertas conclusiones lo primero que no hay digamos una formación universitaria específica de turismo rural o sea, hay grados de turismo, hay algún máster por ahí, pero sobre todo orientado más a gestión del territorio que gestión de empresas. Y no, no encontramos una, una formación, digamos, eh, completa en ese sentido. Eh, luego, encontramos algunas propuestas de formación a distancia, a nivel no reglada, pero muy escasa y muy deslavazada. O sea, no había un itinerario curricular, o sea, es decir, yo hoy soy persona que no tiene que ver con el turismo y mañana quiero ser un profesional del turismo rural, ¿qué tengo que hacer paso a paso? Esa solución no la hemos encontrado en ningún sitio. Bien, en cuanto a la formación para el empleo, existen dos itinerarios, dos certificados de profesionalidad que tienen relación directa, uno de alojamiento, de alojamiento rural, digamos, para la gestión privada, y hay otro de promoción local e información al visitante para la parte de gestión pública. Y en definitiva... Y en resumen, lo que hemos encontrado es lo que decía al principio, que no es fácil, o no encontramos, digamos, un lugar donde tengamos el catálogo y los pasos que tenemos que seguir para acabar bien formado. A día de hoy sigo pensando que eso sigue sin existir. También hicimos una segunda reflexión que tenía que ver con el para quién. Claro, la primera es decir, para gente que tiene empresa de turismo rural. Bueno. Pero también para la gente que se dedica a la gestión del territorio. Hablamos de destino creo que si a esta altura no tenemos claro que, que el destino es el motor de nuestras empresas pues más lo llevamos eh, evidentemente para la gestión de empresas pero luego también porque no hay otros agentes en el territorio sobre todo todos los ciudadanos de un territorio somos anfitriones al fin y al cabo por qué no ellos también bien categorizando de una forma un poco más concreta pues encontramos eh, un público objetivo que eran los responsables de las entidades locales Empresarios turísticos, estudiantes de distintos niveles, y como digo, estos anfitriones. Luego me detendré un poquito más en ello. Y alguien que nos apareció en el camino, que no contábamos con ello cuando empezamos a dos cursos, y que nos abrió además una ventana de esperanza que tiene que ver con el relevo generacional. Estamos encontrando que en muchos casos, bueno, pues bien por edad o bien por la necesidad. ¿no? De los jóvenes han intentado salir a, encontrar salidas profesionales fuera, no las encuentran y a veces no les queda más remedio que volver. Y puede que tengan una formación magnífica, pero no siempre o no necesariamente relacionada con el turismo. Y por lo tanto necesitan un reciclaje para poder, digamos, asumir la, la responsabilidad que, que, que les viene encima. Bien, hicimos también otra reflexión: ¿qué se le puede contar a este público objetivo? Y estuvimos, bueno, pues viendo. Digamos, todas las materias sobre emprendimiento, sobre recursos humanos, sobre gestión, contabilidad, sobre marketing, atención al cliente, calidad, nuevas tecnologías, gestión de destino, otras habilidades, o sea, aquí podemos encontrar de todo, ¿no? desde diseño, decoración, protocolo, lo que queráis. Y, lo... y de esto que no habla nadie, y los idiomas. Bien, una cuarta reflexión, decía, bueno, nosotros y con quién. Pues ...hicimos un repaso de posibles socios... ...en este caso los que teníamos en nuestro entorno... ...vale, fruto de eso... ...digamos pues... Eh, ...de esas reflexiones pues nació... ...el proyecto y lo que comenzó a ser... ...esta Escuela Internacional de Turismo Rural... Eh, ...con dos vocaciones... ...una de generar conocimiento... O sea, necesitamos aprender cosas para poder contarlas... ...y otra pues simplemente de contarlas, de transferirlas... ...lo que es el concepto de escuela tradicional... ...fruto de eso pues elaboramos... El año pasado fue nuestro primer año de funcionamiento, pues un primer plan de, de formación, el que tenemos previsto ahora para este año, cuando se resuelvan algunos asuntos administrativos, es mucho más ambicioso y fruto de ese, bueno, pues ofrecimos una serie de cosas. El primero, formación para responsables locales, una cosa cortita de un día para sensibilizar alcalde y demás. Otra, bueno, pues para técnicos y concejales un poquito más larga, de una semana. Pildorazo. Cosa asumible en tiempo. Tuvimos, eh, tuvimos que anularlo por falta de, de inscritos. Tenía un coste, esto lo, lo hacíamos junto al Centro de Estudios Municipales, o sea, llevaba un certificado oficial de la Escuela de Administraciones Públicas, pero los ayuntamientos, como sabéis, están en una situación financiera lamentable y no pudieron pagar la matrícula a sus alumnos. Esperemos que en sucesivas ocasiones sí si se pueda. Si mantenemos. El asesoramiento y la tutela de los proyectos que hacen los ayuntamientos, evidentemente, en nuestro caso, las del ámbito territorial de, de la provincia de Granada, eh, bueno, pues para ayudarle a darle viabilidad a, a las iniciativas que, que emprenden. Eh, montamos también un posgrado, un máster, en este caso a distancia, con la Universidad de Granada, especializado solo en turismo rural, con una pata de gestión territorial. ...no obstante interesante para los empresarios... ...y otro de, digamos, orientada a lo que es puramente gestión. ¿no? Bien, el año pasado no tuvimos matrícula... ...esperamos que el año, el año en curso sí las tengamos. Lanzamos dos certificados de profesionalidad... ...son cursos de muchas horas, 500, más de 500 y más de 600 horas... ...es formación para el empleo, tiene unos requisitos de admisión muy severos... ...estos dos cursos sí se han realizado... Eh, gente que está en desempleo, o sea, bueno, gente que accede y se le da una primera pátina sobre qué es esto. Eh, son cursos que están subvencionados y que los estudiantes además reciben, digamos, una, una ayuda y una compensación por venir, lo cual les motiva bastante a, a asistir. Para los empresarios, planteamos distintas fórmulas. Una serie, una batería de cursos de corta duración, sabemos que, que no hay mal de tiempo. Eh, siempre, como máximo, pues cosas entre seis. Siete horas, jornadas de un día y un máximo de 50-60 horas. Hacemos, digamos, tutelaje de iniciativas privadas, asesoramiento. Eh, tratamos de, de buscar y seleccionar cuáles son los casos de las mejores prácticas, lo cual es muy difícil de encontrar de una forma global. O sea, muy difícil encontrar un empresario que decía hacerlo todos como este. No lo encontramos. Pero sí encontramos aspectos que son interesantes de tomar como referencia, o digámoslo claro, de copiar de distintos empresarios. Y luego el tema de idiomas, que después de mucho debate hemos optado por, por hacerlo, eh, ofrecerlo de forma online. Bien, dentro de esto pues, hemos, hecho, hemos ofertado una serie, hemos realizado una serie de, de pequeños cursos, eh, que más o menos han tenido una aceptación, bueno, una cosa aceptable, normalmente pues, asistían 15 a 20 personas de media. Eh, Hemos lanzado también jornadas sobre temas específicos, sobre segmentos específicos, lo cual es lo que mejor ha funcionado de todo lo que hemos ofrecido. Eh, hicimos uno sobre cicloturismo y otro sobre ecoturismo, en ambos casos con más de 100 asistentes, lo cual, eh, teniendo en cuenta que Guadix está a cierta distancia de Granada y la gente tiene que desplazarse, nos pareció un, una medida importante. Y, y, wow, y nos dimos cuenta que la gente es consciente de la necesidad del interés de esos segmentos concretos. Y luego ofertamos, hicimos ciertos experimentos. Eh, tres cursos más largos, de en torno a 50 horas, uno sobre emprendimiento presencial, pocos alumnos pero muy interesados, para nosotros muy rentable, lo hicimos en dos partes, todos los alumnos completaron las dos partes y muchos de ellos estamos ayudándoles a elaborar su, su, su proyecto, o sea, están decididos. A poner en marcha ese emprendimiento. Hicimos uno de revenue en modalidad de semipresencial. Bueno, semi, solo había una jornada introductoria y una final, el resto era en teleformación, o sea, por Internet. Eh, y otro de marketing por segmento. El de marketing por segmento, o sea, lo que tratábamos de ayudar a la gente a comprender en qué consiste segmentar y cómo, digamos, orientar ciertas cosas, vamos, partiendo de cosas muy sencillas. O sea, que decir, eh, lo comentamos ayer, si, si quieres dirigirte a familia, y quieren niños, pon un columpio en piscina, o sea, hay cosas fundamentales, ¿no? Si, si hay pequeños gestos que ayudan a comprender las necesidades que tienen distintas personas. Bueno, este curso fue un absoluto desastre. Eh, en parte también porque cogimos a expertos formadores de marketing para darlo. Aquí hicimos una apuesta, normalmente los cursos de la formación a distancia consiste en que te mandan unos PDF, tú te los lees o no te los lees, haces unos cuestionarios, que los puedes resolver muy fácilmente sin necesidad de leerte lo que te han mandado, y luego te mandan un papelito, en muchos de los casos. Nosotros aquí hicimos una apuesta muy arriesgada. Eh, no había apuntes, lo que había era tareas. Había, digamos, un tutor que daba cierto material de referencia, Escaso, o sea, no había que hincharse de leer, para hablar claro, hablando claro. Y te planteaba una serie de ejercicios que se iban complicando y de simulaciones que era bueno poner en práctica de lo que estábamos hablando. En el caso de marketing, como el, el formador venía del mundo de la formación y era muy experto en marketing y muy experto en formación, pues la cosa no funcionó. En el caso de Revenue, cogimos una persona que se había, digamos, había aprendido a hacerlo ella sola y, y tenía escasa. Experiencia en formación. El curso una maravilla, un éxito. Acabaron prácticamente todos los que empezaron. Cubrimos y completamos el cupo y realmente la gente me lo están llamando para pedirlos porque lo que han hecho los que lo han hecho se han enterado y lo están recomendando. ¿no? Y, y cada semana me llama alguien diciendo que cuando lo repetimos. Bien, es una de las cosas que hemos ido aprendiendo en este camino. Eh, también hemos hecho jornadas, entre otras con Escapada, Estuvo muy bien y seminarios y bueno cosas, a varias y dos programas que queremos eh, que el año pasado bueno por pues, falta de tiempo no pudimos emprender uno tiene que ver con llegar, llevar el turismo rural a la escuela y otro son las acciones de sensibilización y demás que son esos fan trip internos seguir haciéndolo eso es un trabajo que no se acaba nunca bien con respecto a lo del turismo rural a la escuela eh, Bien, la toscana no es como es porque se dieron cuenta de que gustaba la demanda. La toscana es como es porque son unos orgullosos. Los toscanos son muy orgullosos de la toscana y por eso han hecho que sea así. Luego resulta que eso ha gustado. Bien, es a los escolares los que tienen que estar orgullosos de dónde viven. Son ellos a los que tenemos que enseñarles cómo son las empresas, cómo es la gente que vive del turismo rural. ¿Cómo se viste? ¿Qué hace? ¿Qué piensa? ¿Cómo habla? ¿Cómo son sus hoteles, sus casas, sus actividades? Su... Y hay que enseñarles qué necesitan aprender para ser como ellos. Y luego tenemos que enamorarlos de su propio territorio. Yo la verdad, sinceramente, y siendo políticamente muy incorrecto, me quedaría solo con esto. Esto es futuro. Eso es futuro. Bien, y después de un año, yendo ya muy rápido, que ya, <laughs> ya se ha puesto de pie, querida, <laughs> lo que nosotros nos preguntamos después de un año, donde los mayores esfuerzos no lo hemos hecho en diseñar estrategias, ni, ni modos de formación, ni contenido, sino quién, narices, quiere esta formación. Porque nos hinchamos de ofrecer cosas gratis, eh, las comunicamos mucho en radio, en televisión, en periódicos... Por e-mail, en una base de datos, evidentemente, de, eh, de todo nuestro. Andalucía, Murcia, o sea, de un, de un entorno cercano amplio. Y no completamos los cursos. Ni bueno, los completamos y a veces los tenemos que anular por falta de eso. Y claro, la, la respuesta para nosotros es que los que la necesitan saben que la quieren. Creemos que no, en gran medida. Entonces, eso es una pregunta que queda. Y ahora en el café espero que me lo digan ustedes. Bien, para terminar ya, cuatro reflexiones. La formación, ¿qué desde lo público o desde lo privado? Pues ni lo uno ni lo otro. Eh, evidentemente desde lo privado no está. Si fuera rentable, estaría. Pero si alguien la conoce, bueno, digo casi porque yo me hincho de buscarla y no la encuentro. Pero si fuera rentable, habría empresas de formación de turismo rural y yo no las encuentro. Por lo tanto, claro, eso se explica con la baja demanda de ustedes. Entonces, eh, de, bajo nuestro punto de vista, el escenario ideal es una mezcla. Para mí, un escenario ideal sería que mis asociaciones fueran las que me pidieran formación y nosotros gustosamente le ayudáramos a que se impartiera. Eh, entonces, un apoyo de lo uno en lo otro. Eh, en la generación de conocimiento, yo para poder contarle a un empresario cosas útiles, necesito que otro empresario me las cuente primero. O sea, yo para contarle, para poder transferir conocimiento, alguien me lo tiene que entregar. Entonces, si la colaboración necesaria de lo privado con nosotros, que nos utilice como, como elemento de transmisión, pues no tenemos mucho que hacer. O sea, me puede inspirar las nubes claras, las nubes oscuras o el sol o la luna, pero será difícil. Por lo tanto... En cuanto a lo público o privado se necesita a ambos. En cuanto a gratuito de pago, la experiencia con lo gratuito es nefasta, no se aprecia lo que es gratis, no se aprecia si vale lo que cuesta, no se puede pagar. Porque si yo les enseño lo que cuesta las cosas que hacemos, se nos cae el sombrero. Entonces digamos, si yo les tengo que poner una matrícula en base a lo que cuesta las cosas, no funciona. Por lo tanto, nuestra conclusión es que, eh, no gratis, pero casi, pero con precio simbólico. Por lo menos que requiera un pequeño esfuerzo. Bien, en cuanto a presencial o en teleformación, no hay una respuesta. Depende de qué y para qué. Hay cosas que necesitan hacerse sobre el territorio. Eh, nuestra propuesta, después de la experiencia que vamos teniendo, es algunas cosas como la, 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 el tema de emprendedores necesita un contacto muy directo a la gente que... Hay que engancharla con, con el contacto. Es fundamental. Bueno, luego una cosa fundamental. Si somos inmigrantes digitales y andamos con bastón por internet, ¿cómo vamos a hacer una formación a distancia en condiciones? O sea, esa es la primera barrera de entrada, hay que tener en cuenta. Eh, entonces ahora mismo nosotros lo que estamos planteando es. Eh, bueno, pues. fórmulas mixtas en algunos casos. ...integrando mucho la visita, o sea, el conocer experiencia, al conocer territorio... ...integrado con, con otros contenidos que se pueden hacer a distancia... ...siempre en fórmulas a distancia que no sean de eso, de, de enviar contenido... ...sino que impliquen ejercicios, tareas que hacer, eso hemos visto que, que funciona. Y, y bueno, pues también, desde, bueno, desde una perspectiva que tiene que ver con el transformar, que la gente pase de aquí a aquí, esta diapositiva ya no la conocemos, ¿verdad? Pues ¿qué ocurre? Que el que no sabe, no sabe que no sabe. Entonces, digamos que lo primero que vemos como necesidad es dibujar cuál es, digamos, ese itinerario curricular, si quieren llamarlo así, o cuál es el listado de necesidades, o a qué se parece en cuanto a conocimiento el que sabe todo lo que tiene que saber. Y cuando tengamos ese señor o señora, con todo eso lo mostramos y le ponemos un Mercedes al lado, para que todos quieran ser como él. Eso es fundamental. <laughs> Uy. Bien, eh, entonces... Mmm, bueno, ahí hay realmente un reto importante. Ya acabo. Y, y bueno, simplemente termino con que nunca olvidéis a los otros usuarios, a la gente, a la población y sobre todo, sobre todo, sobre todo a los niños. Y os invito a que toméis la iniciativa. Aunque esto os, esté, os lo esté contando alguien que, que viene a contarlo desde lo público, os paso la pelota. ¿eh? Pedir, organizaros en asociaciones que seguro que vais a encontrar una administración cerca que os va a dar lo que pedís, sobre todo en temas de formación. O sea que muchas gracias y si tenéis alguna pregunta la hacemos en el café.